Néstor, Macunda, Canda. Recuerda, el diablo te tiró. Arrepa, coma. Para que hoy en día tú no estés en el camino. Rai, sai, pai, cai. Y repete, bebe. Ay, sa, tua, 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 Lucas. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Santo. Libro de Lucas, capítulo 7. Hay un verso bíblico que se encuentra en el capítulo 7 de Lucas, que es el verso 22. Quiero compartirlo con esta audiencia que está aquí con sus hermanos. Gloria a Dios. Préstele su Biblia al amigo que le queda a su lado, como hizo el hermano Jaquín. Eso está muy bien. Gloria a Dios. Para que ellos puedan leer. Gloria a Dios. Yo quiero que los amigos me dicten en este pasaje bíblico. Esto sucedió en el ministerio de Jesús. Lucas 7:22. Me confirma con un amén. Pues por ser palabra de Dios se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, a los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Alabanza, gloria al Señor. Ya. Levanta su manito y dele gracias a Dios por la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Candela. Santo Dios. Mi alma adora a Dios, santo. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios por la palabra. Santo sea Jesús. Alabanza, Padre, te damos gracias por tus palabras en esta noche. Sea Cristo glorificado, alabado sea el Cordero de Dios. Aleluya, hágase tu voluntad en esta noche y pase lo que pase, la gloria es tuya. Vamos a predicar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, toca los corazones, que tu palabra pueda alcanzar a los perdidos en esta noche. Levanta las almas al diablo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Escucha bien, iglesia, hay unas palabras que decía mi hermano Helpi. Alabanza, cuando estamos afuera no es igual que cuando estamos adentro. Cuando la iglesia sale afuera, para mí esto significa guerra contra el diablo y los demonios. Hay que estar conectado, hay que estar en comunión. Alabado sea el Cordero Santo. Aleluya. Levanta tu mano y adora la gloria de papá en esta noche. A su nombre sea la gloria. Jehová, limpia los seres contaminados en el nombre de Jesús. Reprendemos los espíritus de la tiniebla en esta noche. Para el poder de tu palabra, Dios del cielo, el único poder autorizado a moverse en esta noche es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, toda la gloria es tuya. Si tú me usas, te daré la gloria, y si no me usas, como quiera, te daré la gloria. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Déjame mirar bien este micrófono, porque voy para, creo que voy a llegar a 30 de marzo y tengo que comprar dos micrófonos. Déjame mirarlo bien. No, si son como estos, yo no lo compraría, porque es que ellos como que botan la señal. Santo sea Jesús. Entonces, a veces no es bueno un micrófono que bote la señal. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si cuando uno se mueve, más rápido la botan. Alabado sea el Cordero de Dios. Aleluya. Pero lo importante, mis amados, que se está predicando el Evangelio. Hay poder en Jesús.
Aleluya. Escuche bien. Yo quiero predicar en esta noche con el tema lo nunca visto. Gloria a Dios. Pero yo quiero saber algo, porque yo dije que los evangelistas que andaban conmigo se los mandé a Fernelli, porque Fernelli tiene una campaña para allá y mi hermano Fernelli acaba de llegar. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. De un miembro de los de Fernelli fue que vino a buscarlo. Gloria a Dios. Ay, poder de Jesús. Que de hecho, de aquí, por lo que veo, como le acababa de decir, tenemos que coger para allá. Se ve que comienza más temprano, ¿verdad que sí? ¿Por qué quiero predicar sobre el tema? Lo nunca visto. Alabanza. Mis amados, hemos leído la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7. Santo sea Jesús. Pero con respecto a este texto bíblico, el cual hemos dado lectura, alabado sea el Señor, que es el verso 22, antes de entrar a ese texto bíblico, vamos a ver por qué surge esta palabra de que los ciegos ven, de que los cojos andan, de que los muertos son resucitados y que a los pobres le es anunciado el evangelio. Alabanza. Vamos a ver por qué sucedió esto. Y es que cuando analizamos el capítulo 7 del mismo capítulo, alabanza, de Lucas, del mismo libro, mejor dicho, mientras Jesús estaba ejerciendo el ministerio, algo sucedió en el ministerio de Cristo. Gloria a Dios. Alabanza. ¿Qué sucedió? Todos nosotros sabemos que donde Jesús llegaba, mientras estaba ejerciendo el ministerio en la faz de la tierra, algo sucedía, algo pasaba. Y aquí hay una historia con la cual yo siempre me he identificado, algo que sucedió en el ministerio de Jesús. Y es que la palabra de Dios relata una historia acerca de una mujer. Escuche esto con cuidado. Santo ya Jesús. Se conoce como la viuda de Naín. ¿Por qué como la viuda de Naín? Porque pertenecía a esa ciudad. Aleluya. Y como era viuda, si era viuda, es porque su esposo había muerto. Alabanza. Ahora, algo sucedió aquí. Y es que esta viuda tenía un hijo, hijo único. Alabanza. Y de repente, el hijo murió. Aleluya. ¿Qué se espera de una mujer viuda? Muere el marido, tiene su único hijo. Aleluya. Y también el hijo muere. ¿A quién tiene? No tiene nada. Alabanza. Es como si todo lo había perdido. Aleluya. Póngase usted en el lugar. Quizá una persona que esté aquí, una mujer, que tenga su esposo, un hijo, muere el esposo y también muere el hijo, se queda sin nada. Se conoce como la viuda de Naín. Pero analizando esta historia, hay algo que no dejo de pensar. Y es que cuando el hijo de esta viuda murió, al parecer se hizo todos los preparativos. Alabanza. Se puso en la sala, se veló. Alabanza. Se preparó el funeral y también se preparó el entierro. Alabanza. Y a la hora del entierro, cuando lo llevaban a enterrar, algo sucedió en esa ciudad. Ahora mi alma, la gloria de Dios. Es que en ese entierro algo pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Alabanza. Que se encontraron con Jesús. Por ahí estaba Jesús. Estaba ejerciendo su ministerio. Adora mi alma, la gloria de Dios. Y cuando Cristo se encuentra en este entierro, de repente sucedió algo que mandó a detener el féretro. Alabanza, hombre al Señor. Aleluya. Cuando dice que mandó a detener el féretro, era donde llevaban el muerto. El entierro se paralizó. Todo el que estaba ahí se detuvo. Alabanza. Y cuando Cristo mandó a detener el féretro, algo que me llama la atención es que Cristo, alabado sea el Cordero de Dios, inmediatamente cuando lo mandó a detener, se paró frente a frente donde estaba el muerto. Y yo no sé qué pensaron los que iban al entierro. Yo no sé qué pensó la multitud, o yo no sé qué pensó la viuda. Adora mi alma, la gloria de Dios. Alabanza. Pero sabe algo, hay un 99%,
Aleluya. Por todos los que iban al entierro conocieran a Jesús. Aclamanza. Hayan visto a Jesús. Oh, gloria al Señor. Ese caso se puede dar. Ahora mi alma la gloria de Dios. Y quizá, si habían que lo conocía, de algo estoy seguro. Que quizá muchos decían: alabanza, ese Jesús de Nazaret, alabanza, es el que sana, es el que da vista a los ciegos. Ahora mi alma la gloria de Dios. Quizá, si habían que lo conocían, estaban en la expectativa de un milagro. Alabanza. Pero cuando Jesús se detuvo, oh, el Señor, alabanza, se para frente a frente al enfermo, y algo sucedió que le dijo al que estaba muerto: alabanza, levántate. Oró por el que estaba muerto. Inmediatamente el que estaba muerto, algo sucedió. ¿Qué sucedió, mis amados? El que estaba muerto se levantó, se incorporó. Adora mi alma la gloria de Dios. Aleluya. O sea que resucitó al instante. Yo no sé qué pensaron los que iban para el entierro. Yo no sé qué fue lo que ellos vieron. Pero yo no voy a decir lo que dice el texto. Yo no voy a decir lo que dice la Biblia. Alabanza. Y es que como este milagro sucedió, dice que todos glorificaban. Alabanza. Estaban espantados. Ahora mi alma la gloria de Dios. Y sabe que decía mucho: esa tima levantó Cataya. Se ha levantado un profeta. Onda levasanda calla. Dios ha visitado a su pueblo. Y se ha levantado un profeta. Dios ha visitado este lugar. Y se ha levantado un profeta. Ahora mi alma la gloria de Dios. Estaría visita en las. Se había levantado un profeta, y ese profeta representa Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mi alma la gloria de Dios, y todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. Todos glorificaban a Dios por lo que había pasado. Alabanza. Inmediatamente el muerto resucitó. Cristo se lo dio a ella. Alabanza. Pero ¿sabe algo? La fama más rápido comenzó a extenderse con este muerto, con este milagro. Alabanza. Dice que todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y decían: se ha levantado un profeta y Dios ha visitado este lugar. Alabanza. Entonces, ¿qué podemos decir hoy? Se ha levantado un profeta, pero no me voy a poner como profeta. Ve al profeta de los profetas que está visitando este lugar. Yo no soy nada. Simplemente soy un enviado. Pero la visita del externo se está paseando. Ahora mi alma, la gloria de Dios, para que no haya excusa. San Cristo glorificado. Alabanza. Entonces, mis amados, como la fama comenzó a extenderse, aleluya, había alguien que estaba preso. Y ese alguien que estaba preso se llamaba Juan. Alabanza. ¿Quién era Juan? Juan fue aquel del cual profetizó Isaías. Aleluya. Cuando dijo: vos que clamas en el desierto, preparás el camino, añádese todo lo torcido. Alabanza. Los caminos se han enderezado. Ahora mi alma la gloria de Dios. Era una profecía que estaba dando Isaías acerca de Juan el Bautista, que venía a preparar el camino. Ahora, cuando Juan preparaba el camino de Jesús, que eran contemporáneos, recuerde que cuando Elizabeth sale embarazada, aclaranza, también ahí mismo sale María. Eran contemporáneos. Uno nace detrás del otro. Y algo que me llama la atención, y es que mientras María estaba embarazada y Elizabeth se fueron a visitar, aclaranza, cuando se vieron, que se saludaron, la criatura, Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth,
y Jesús que estaba en el vientre de María. Ay, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Saltaron, brincaron dentro del vientre. Yo siempre he visto en el mundo espiritual se estaban dando un saludo. Ahora mi alma, la gloria de Dios. Hay gente que no lo entiende así. Bendito sea el Cordero Santo. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Entonces, cuando nosotros analizamos las palabras de Dios, sabemos que el ministerio de Juan comienza primero que el de Jesús. Ahora, cuando Juan comienza a ejercer su ministerio, multitud de personas venían a Juan para ser bautizados. Escuche esto con cuidado. Y como venía de toda clase de gente para ser bautizado, cuando Juan vio que tanta gente venía a él para ser bautizado, hay algo que me llama la atención. Juan dijo: oh, generación de víbora, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Aleluya. Oh, gloria. ¿Sabía a Dios, que de aquí, de ahí, que la iglesia toma ese texto bíblico para bautizar a la persona cuando den fruto? Hasta que una persona no da fruto, no se bautiza. Alabanza. Pero yo he enseñado que el que se convierte hoy, si lo bautizan hoy mismo, no está mal. Alabanza. Por la palabra, no está mal. Gloria al Señor. Lo que pasa es que la iglesia toma el texto porque hay que dar fruto. Porque cuando usted se va a la Biblia, la gente desde que creía eran bautizados. Alabanza. Y los que venían hacia Juan eran bautizados. Y ahí tenemos el ejemplo de Leoluco. Alabado sea el Señor. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si cree, al que cree, todo es posible. Y dice que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Inmediatamente lo bautizaron. Ahora, lo que la iglesia hace, esperar que la gente dé fruto, eso está bien. Porque no son los mismos tiempos. ¿A qué? Y esto. Entonces, usted no puede agarrar a una gente de que se convierta, bautizarlo, sin saber si va a permanecer. Gloria a Dios. Por eso de ahí se saca esta doctrina, de que hay que dar fruto. Gloria al Señor. Porque a veces hay gente que pasa y se convierte, y al otro día usted lo va diciendo: no, yo simplemente pasé para que oraran por mí. Sí. Alabanza. Como que no hay una convención. Por eso entonces la iglesia, los pastores, los líderes, lo dejan que se doctrinen, que comiencen a dar fruto. Y cuando ya han dado fruto, entonces lo agarran y lo bautizan. Adora mi alma la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Entonces, mis amados, mientras esto sucedía, mientras Juan estaba bautizando, que venían de toda clase de gente hacia él, algo que me llama la atención. Y es que como se esperaba la venida del Mesías, la venida de Cristo, aquella gente, escribas y fariseos, con palabras tentativas, se acercaron a él y le preguntaron: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Alabanza. ¿Sabe qué me llama la atención? Juan, él no dijo que él era el Cristo, pero Juan tenía sabiduría. Le respondió con sabiduría, alabanza, y le dijo, en poca palabra: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y ellos siguen cuestionando: si no eres el Cristo, ¿por qué pues bautiza en agua? Alabanza. Juan dice: yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno, el cual es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar ni la correa o el calzado de su pie. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¡Oh, gloria a Dios! Lo que Juan está diciendo, que yo bautice en agua, pero él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Aleluya.
alabanza. Juan simplemente estaba preparando el camino. Ahora, aquí hay un dato muy importante. Y es que el mismo Juan es el que bautiza a Jesús. Gloria al Señor. Y cuando Juan estaba bautizando, a Juan se le había dado una señal. Porque al parecer hablaba de Jesús, pero no le conocía. Y a Juan se le había dado una señal sobre quien tú veas descender, ay Dios mío, el Espíritu Santo en forma de paloma. Este es aleluya. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que desde que Juan lo vio, Juan recibió la revelación. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adora mi alma la gloria de Dios. Alabanza. ¿Y sabe algo? Jesús llega hacia él. Gloria a Dios. Y Juan lo bautiza. Alabanza. Pero cuando Juan se da cuenta que Jesús, Juan se opone y no quiere bautizarlo. Pero Jesús le dice: deja que haga, porque así conviene que cumplamos toda escritura. Alabado sea el Señor. Algo que me llama la atención: viene Juan, toma a Jesús para bautizarlo, lo sumergió a las aguas. Gloria a Dios. Cuando lo sumergió a las aguas, inmediatamente dice que vino el Espíritu de Dios como paloma. Pero también se escuchó una voz del cielo, la voz de su padre, que decía: este es mi hijo amado, ¡wow!, en el cual tengo complacencia. A él oí. ¡Wow! Estará el mundo escuchándolo a él, estará el mundo oyéndolo a él. Parece que es todo lo contrario. Adora mi alma la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Alabanza. Entonces, mis amados, aquí hay mucha tela por donde cortar. Y es que inmediatamente Jesús fue bautizado por Juan, algo sucedió. Ahí mismo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Alabanza. Aleluya. Donde ayunó 40 días y 40 noches. Pero no vamos a entrar por ahí a lo que pasó. Vamos a entrar a lo que sucedió después del ayuno. De los 40 días y 40 noches. Cuando Cristo regresa del ayuno, dice que volvió en el poder del Espíritu. Alabanza. Ahora, ¿qué sucedió cuando Cristo vuelve en el poder del Espíritu? Alabanza. Algo comenzó a suceder. Comenzaron a surgir milagros. Alabanza. Los enfermos comenzaron a ser sanados. Los que estaban siendo atormentados por el diablo, por los espíritus de las tinieblas, alabanza, recibían liberación. Los demonios abandonaban los cuerpos. Ahora mi alma, la gloria de Dios, sea Cristo glorificado. Alabanza. Y por eso es que como los muertos eran resucitados, los ciegos recibían la vista. Por eso entonces sucedió este milagro. Alabanza, cuando se encontró en este entierro, aleluya, del hijo de las viudas de Naí, ahí surgió un milagro. Pero algo sucedió, que cuando surgió este milagro, que este muerto fue resucitado. Alabanza, esto llegó a oído de Juan. ¿Y dónde estaba Juan? Juan estaba preso, Juan se encontraba preso. ¿Por qué causa Juan estaba preso? Alabanza, simplemente por, ay Dios mío, Espíritu Santo de Dios, por decirle a Herodes: no te lícito tomar la mujer de tu hermano, porque pecado. Eso le costó, ay Dios mío, Espíritu Santo, eso le costó ir a la cárcel. Eso le costó su sentencia de muerte. Porque cuando el hombre de Dios habla la verdad, el diablo se levanta, los demonios se levantan. Eso trabasata rabacaya. Pero todavía hay hombres, hay mujeres que hablan la verdad, que no se detienen, que nadie lo va a detener. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá que en esta noche y fracasa la batalla. Achachachacha, churra basanda acá. Acá hay gente que Dios vino a decirle en esta noche: habla la verdad, habla la verdad. Y no se detén, que vas a tener el respaldo del Eterno, vas a tener el respaldo de Dios.
Yo siento los fieles de Dios, yo siento el poder de Dios. Algo está pasando aquí en esta noche. Antes de pasar la calle, churra va a sacar día, van a sacar más allá. Así es, hija, anda aquí. Hoy tú le estás sirviendo a Dios, pero fuiste cogido para hablar una verdad. No te calles, no te detengas. Eso, imagínate ahí. Agarra por ahí que la tocó el eterno. Está sobre ella el poder de Dios también. Vamos, 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 se metió Dios aquí. Cayó la gloria, cayó el poder de Dios aquí. Vas a trabajar el campo. Cha, algo está pasando aquí. Vas a tirar la bajaya. Vas a tirar la bajaya. Siento el poder de Dios. Siento la gloria de Dios. Paliza, que vale más. Aquí estoy junto. Santo, no eres tú. No eres tú. No eres tú. Es Dios que va a poner su palabra en tu boca. Churra casta tía. Y la ba. Ya que vale. Anda quita. Bebe. Ojalá y que no le pasó nada. Se esta hija. Ali va a sacar. Pasa a ti, jacaya. Y te acusta ni allí. Y para tu madre. Sigo. Esta nopa. Aleluya. Más tú está ahí. Santo. Jesu tipa, Jesu kamali, Jesu tapa, Jesu namanao. Así me revela el Espíritu de Insoco. Aquí hay gente que están de pie, pero no son ellos. Neto, Macunda, Canda. Recuerda, el diablo te tiró. Repa, coma. Para que hoy en día tú no estés en el camino. Rai, sai, pai, cai. Y repete. Ay, sa, tua. Pero tú llevas mi mal, que le marcaba. Repa, algo está pasando aquí. Lo vio que se comió. Mira como toda la gente cayendo bajo el poder de Dios. Para que te dejará. No se van a dejar el calle. Que Dios es el poder, a Dios la gloria. Eres el gran derecho de todo lo grande. Bueno, el cadero, yo vi el tesoro. Usa el cata la bacalla, usa que tal la bacalla. Usa lo que Dios puede en ti. O si vives, juega. El diablo apostó a esta altura de juego. Tú no ibas a ser evangélica, tú no ibas a ser cristiana, tú no ibas a ser cristiana. Se equivocó el diablo, se equivocaron los demonios. Lo siento el poder de Dios aquí. Reba, siete, reba, arriba la batalla. Esa reba y alaya. El hizo y te lloró. Esto es igual. Mi capa. Déjelo ahí. En el suelo que Dios está tratando con ellos. Yo siento una unción aquí en esta noche. Yo siento la unción que turba a los demonios. Y la cata. Yo siento la unción que los demonios, Dios mío, los demonios no soportan. Anda, rebaso para arriba. Y camán sacaria. Anda, lo que pasa es, anda, que hay gente que se han equivocado con el evangelio. Anda, pero yo le voy a decir algo en esta noche. Anda, yo no sé cómo hay religiosos que ven el evangelio. Pero Pablo dijo que el evangelio no es religión. Pablo dijo, y no me avergüenzo del evangelio. Porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No se lleva esa agua. Entonces, mis amados, Juan bautizó a Jesús. Jesús fue al desierto por el Espíritu. Volvió en el poder del Espíritu. Y el poder de Dios estaba con él, ¿para qué? Para sanar. Había milagros. Los ciegos veían. Los mudos hablaban. Los muertos resucitaban. Juan, que estaba preso, escuchó los ruidos, los rumores, la fama de lo que estaba sucediendo en el pueblo. ¡Wow! Y aunque Juan no hizo señales,
Dios mío, sino que simplemente bautizó, Dios, y preparó el camino. Pero cuando Juan escucha, estando preso, lo que está sucediendo en las ciudades y aldeas, en los pueblos, Juan se da cuenta que anda alguien por ahí haciendo milagros, libertando al cautivo. Juan toma dos de sus discípulos, escuche esto, y lo envía a preguntarle al mismo Jesús que si era él el que había de venir o esperaba a otro. Escuche esto con cuidado. Acomódese, vuelve y siéntase. Sí. Pero no creo que tal vez durará mucho sentado. Porque yo no sé quién le vas a tomar ahí que viene de arriba, que usted no va a soportar. Candela. El evangelio. Gloria a Dios. Esto es con señal en estos últimos tiempos. Entonces, cuando Juan manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el Cristo, que si era él o si se esperaba a otro. Cuando los discípulos de Juan van donde Jesús está enseñando, porque este milagro del hijo de la viuda, esto se extendió por todo lugar y la fama se extendió y llegó a oído de Juan. Me imagino yo, Juan, pero yo quiero saber quién es ese que está resucitando muerto. Yo quiero saber quién es ese que está haciendo milagro. Me parece que Juan quizás pensó, ¿sería del que yo hablé? Tomó dos discípulos y dijo, vayan, pregúntale que si él es el Cristo, que si era él o si esperábamos a otro. Cuando los discípulos van y le preguntan a Jesús, le dicen, Juan, ¿no has enviado? Oye, Juan era un preso que desde la cárcel tenía sus conexiones. Alabanza. Escuché esto. Desde la misma cárcel tenía sus conexiones. Porque sus discípulos iban a visitarlo a la cárcel. Gloria al Señor. Entonces, Juan lo envía. Dice, vayan, pregúntenle que si él es el Cristo, si esperamos a otro. Cuando los discípulos de Juan van donde Jesús, le dice, Juan nos envió a preguntarte que si eres tú el que había de venir o si esperamos a otro. Algo que me llama la atención: la mansedumbre, la humildad de Jesús. Por eso me llama la atención el texto bíblico cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe? Jesús no le dijo a los discípulos, díganle a Juan que sí, que yo soy el Cristo. No, oiga lo que le dijo Jesús. En pocas palabras, con esto él sabrá si soy yo o no. Dijo, dígale a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, Dios mío, los cojos andan. Escuche bien, este es el tema de la campaña. Gloria a Dios. Los cojos andan, Dios mío, los muertos son resucitados, Dios mío, y a los pobres he anunciado el evangelio. Ay, saca. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Yo creo que no había más nada que decirle a Juan. Cuando a Juan le dijeron esto, yo me imagino que Juan dijo, pues esta es la señal, ese es el enviado. Ahora mi arma, la gloria de Dios, sea Cristo glorificado. Alabanza. ¿Y sabe algo? Aquí se cumple lo que dice Isaías 35, verso 5 y verso 6. Alabanza. ¿Qué dice Isaías 35, verso 5 y verso 6? En adelante dice, y los ojos de los ciegos, wow, se abrirán, serán abiertos, y los cojos saltarán como el ciervo, y la ley.